La parte 5. En la parte 5 tenemos la comprensión de lectura literal. Literal. Aquí vamos a encontrar nuevamente texto para leer, pero sin espacios. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es contestar preguntas. Y puede que en las preguntas haya paráfrasis del texto, no la forma literal en que el texto lo tiene escrito, pero no se aleja mucho de lo que el texto dice. Entonces a eso se le llama una paráfrasis. Decirlo de otra, con otras palabras. Sin embargo, la respuesta tiene que estar totalmente adaptada al texto. Es a partir de lo que el texto diga. Ese es el tip clave. Este ejemplo pues está descontextualizado porque no tenemos el texto aquí, pero ese es el tipo de preguntas que le aparecerán. Preguntas de opción múltiple A, B, C con una única respuesta correcta. Vamos a ver el ejemplo inmediatamente. Tenemos la parte 5. Las preguntas de acuerdo con el texto debe leerlo y responder a las preguntas. Es básico leer los textos, porque a veces queremos irnos a las preguntas sin haber leído el texto. Y eso es ahorra mucho tiempo, es cierto, pero muchas veces es posible que la pregunta que me están haciendo no corresponde al párrafo al cual la voy a buscar, porque ahí es donde encontré la palabra clave. Recuerden que hacen paráfrasis, es decir, no lo dicen literal de la forma como lo trae el texto, pero sí con base en el texto, a lo que el texto menciona. Entonces, miremos el ejercicio 15, porque el ejemplo ya está dado, pues, no sino que lo observamos y ya está dado el ejemplo. Miremos el ejercicio número 15, el punto número 15. La pregunta número 15 dice, Where was the painter from? ¿Sí? Tenemos tres opciones, Ireland, Spain y Francia. Una cosa que ustedes pueden hacer para adelantar, y eso es algo que también es una técnica, es leer las preguntas antes de leer el texto. Porque así me voy a anticipar a qué me van a preguntar. Entonces tengo ya una idea preconcebida de qué puede tratar el texto. Entonces cuando me voy a leer el texto, dice, When I was in my artistic adventure, so when I was a child in Ireland, I went to bed late and I could not sleep I could not sleep past six. One morning I found a Spanish television show with a French man who was painting a beautiful countryside with oil paints. Es que es lo que estoy haciendo. Si ya yo me leí las preguntas 15, por lo menos, que dice, Where was the painter from? The painter. ¿Sí? Vemos en el párrafo inicial, las dos líneas y media iniciales, que podemos hallar la respuesta allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que the painter was from Ireland, Spain o France. Entonces, la niña era de Ireland. Ella dice, When I was a child in Ireland. Spanish is de Spain, pero ella dice que se vio un Spanish television show. Entonces, no. Y nos queda France, donde ella dice claramente en el texto, A Spanish television show with a Frenchman, un hombre francés. Who was painting? Eso es un pintor. El man, el hombre, el was painting, estaba pintando. Por lo tanto, el pintor era de France. En tu hoja de respuesta, joven, vas a marcar la B. Opción múltiple, única respuesta. Hello everyone and welcome to this presentation. Saludos a todos y todas, bienvenidos. Esto es Preifes para el Barrio. Soy Julián Vázquez y voy a ser su facilitador en un ejercicio de comprensión de lectura literal en inglés, la sección 5 básicamente.
En esta presentación vamos a analizar una lectura que vamos a tomar de uno de los cuadernillos de anteriores del examen del ICFES y vamos a discutir algunas de las estrategias que yo uso para encontrar la información de manera rápida y eficiente. Cabe destacar que diferentes personas, diferentes profesores utilizan diferentes métodos. Estos son los que me han sido para mí más eficientes en este caso en particular. Sin más comentarios, empecemos. La parte 5 requiere información literal. Voy a leerles las instrucciones directamente de la información que está en el examen del ICFES y dice así: En esta parte de la prueba, el estudiante debe realizar un ejercicio de comprensión de lectura literal de un texto. Este ejercicio consiste en seleccionar la paráfrasis que permite responder correctamente a cada pregunta sobre el texto. El estudiante debe seleccionar la respuesta correcta para cada pregunta entre tres opciones: A, B o C, en su hoja de respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Bien, la información que ustedes necesitan encontrar en la lectura de la sección 5 está en el texto en sí y puede utilizar paráfrasis. Significa palabras que significan más o menos lo mismo o que quieren indicar literalmente o en palabras similares la información que necesitamos y van a tener tres respuestas posibles. A diferencia de la sección 6, en la que tienen que hacer lectura inferencial. Se pregunta básicamente qué quiso decir el autor sobre algo en particular y tiene cuatro opciones posibles. Sin más comentarios, comencemos. En el caso de una lectura literal, por lo general yo utilizo tres estrategias de lectura básicas que me permiten encontrar la información. La primera es hacer una lectura global del texto. Esto en inglés se llama skimming. ¿Qué quiere decir? Analizar la lectura rápidamente para identificar cuál es el tema principal, de qué se trata. Si de pronto hay información adicional, fotografías, dibujos, algo que me diga cuál es el tema principal de la historia. Y entonces me paso a la segunda estrategia, que sería encontrar información específica dentro de la lectura. Esto se llama scanning en inglés o lectura de pesquisa o lectura de selección. Esto requiere encontrar entonces la información más detallada, fechas, verbos, etcétera. Y la tercera estrategia vendría siendo utilizar las palabras clave que están dentro del texto. Algunas palabras clave en este tipo de situaciones pueden ser los cognados. Si no están familiarizados con esta palabra, un cognado es una palabra en el idioma extranjero, en este caso inglés, que es similar a la palabra del idioma materno, en este caso el español. Con esto hay que tener mucho cuidado porque los cognados no siempre significan lo mismo en un idioma o en el otro. Se ven iguales y parecen una palabra en el otro idioma, pero los significados no son siempre los mismos. Muy bien, con las estrategias ya explicadas y con la información a la mano, pasemos entonces a aplicarlas a una lectura tomada de un cuadernillo del ICFES de años anteriores. Hacemos primero un skimming para encontrar la información general. Lo primero que veo es una fotografía. No sé quién es esta persona, pero la he visto antes, un científico, un médico. La fotografía me indica que muy seguramente la información que voy a encontrar va a ser sobre él, quizás un texto biográfico, no lo sé. Vamos a leer entonces rápidamente para discutir esta información. What a story! Stephen William Hawking, a well-known scientist from Oxford, studied physics at Oxford University. When he was 21 and was doing studies on the universe at Cambridge University, the doctors found he had a neuromotor problem. Later, his problem got worse, but he wanted to finish his studies. He thought he was going to live only a few months because most people like him only live for 18 months after diagnosis. In 1985, he had an operation and lost his ability to speak. At first, he could talk by spelling words, moving his eyes when someone showed him a letter. Then, he was able to choose words from a computer screen with a switch. In 1998, his first book, which was about the universe, was very popular, but many people did not finish it because it was difficult to understand. In 2005, he wrote a simple version called A Brief History of Time. Before I got ill, my life was boring, he said. But then he had dreams about giving something good to the world. So he began to improve his work, and now we can understand the universe better. He said his success came from the help of his wife and children, other people, and government organizations. Hawking worked as a location professor of mathematics at the University of Cambridge,
A job that Newton also had in 1663. Bueno, pasemos entonces a aplicar estas estrategias a la pregunta de ejemplo que tiene el ejercicio en el cuadernillo. La pregunta dice, Stephen Hawking became a sick person when A. He was a student. B. He was born. C. He was popular. El cuadernillo marca la respuesta como A. He was a student. Stephen Hawking se enfermó cuando era estudiante, cuando nació, cuando fue popular. Bueno, vamos a buscar entonces. Necesito información clave. Sick. When. Estas palabras deberían darme la información dentro del texto para encontrar lo que necesito. Entonces vamos a ver. Stephen William Hawking, abuelo no profesor. Empiezo ahorita a hacer scanning para buscar la información que necesito. When he was 21 and he was doing studies on the University of Cambridge, the doctor found a neuromotor problem. Esta es una palabra clave. Entonces, esto encontraron un problema when he was 21. Studies. Entonces, cuando estaba estudiando en Cambridge, descubrieron que estaba enfermo, que tenía un problema. La respuesta, por lo tanto, es A. Con esta información en mente, viendo cómo aplicamos estas destrezas, pasamos ahora a contestar las preguntas como tales dentro del cuadernillo. Podemos aplicar también skimming y scanning a las preguntas. ¿Qué quiero decir con esto? Puedo leer primero las preguntas para tratar de saber qué información requieren y luego regreso al texto a buscarlas directamente haciendo scanning. Veamos. 11. After his 21st birthday, he believed he was going to A. Die soon. B. Study more. C. Discover new things. Después de cumplir los 21 años, pensó que se iba a morir muy pronto, a estudiar más o a descubrir cosas nuevas. Ok. 12. Before he died, he could talk using A. His face. B. A machine. C. Some letters. Antes de morirse, él podía hablar utilizando su cara, una máquina o algunas letras. Ok. 13. His second book was A. Easier to read. B. For famous people. C. Very advanced. Su segundo libro fue... ¿Cómo fue? Y hay tres opciones. Ok, una descripción. Muy bien. 14. When did he start reading Help to Communicate? A. In 1985. B. In 1988. C. In 2005. ¿Cuándo empezó a necesitar ayuda para hablar o para comunicarse? Él era el que utilizaba una máquina. Muy bien. 15. Being sick, he decided to A. Help the planet. B. Be interesting. C. Get better at numbers. Cuando se enfermó, decidió hacer qué. Ok, muy bien. 16. Hawking thought his dreams had come true thanks to his A. Professors. B. Family. C. Company. Hawking pensó que sus sueños se habían hecho realidad finalmente gracias a su... Ok, un grupo de personas. Muy bien. Comencemos a aplicar las estrategias como tal a las preguntas. Muy bien. 11. After his first birthday, he believed he was going to... Ok, necesito la información de el cumpleaños 21. Paso al texto y voy a tratar de encontrar esta información. Stephen William Hawking, abuelo no dentista, when he was 21. Aquí está. La información que necesito va a estar después del número 21, muy seguramente la siguiente oración o de pronto un par de oraciones más adelante. And was doing studies on the University at Cambridge University. The doctors found he had a neuromotor problem. Bueno, ya sé que se enfermó, pero entonces no me dice lo que piensa. Later, his problem got worse, but he wanted to finish his studies. He thought. Muy bien. Esta palabra complementa believe. Son sinónimos en este contexto. Él pensaba, él creía. He was going to live only a few months. To live a few months. Que iba a vivir solamente unos cuantos meses. Lo cual implica que él pensaba que iba a morir pronto. La respuesta entonces sería A. Die soon. Perfecto. Pasamos entonces a discutir la siguiente pregunta que dice. 12. Before he died, he could talk using A. His face. B. A machine. C. Some letters. Muy bien. Palabras clave que puedo utilizar. Before. Died. And talk. Vamos a ver si el texto tiene palabras similares. Voy a seguir avanzando dentro del texto porque voy a asumir que en este caso la respuesta estaría en la siguiente sección.
Por lo general, las preguntas vienen aplicadas en orden cronológico, pero no siempre es el caso. A veces tendría que regresarme un poco en la lectura para encontrar la información que necesito. Por eso es importante mantener el skimming y el scanning durante toda la presentación, durante toda la lectura. Bueno, entonces llegué hasta later his problem got worse, but he wanted to finish his studies. He thought he was going to live only a few months. Esta información ya la leí. At first he could talk. Muy bien, aquí está. Could talk. By spelling words, moving his eyes when someone showed him a letter. Pero esto es al inicio, es cuando empezó y estamos hablando de lo que él hacía antes de morir. Then. Después, he was able to choose words from a computer screen with a switch. In 1998, el siguiente párrafo ya habla del libro, por lo tanto, la información que necesito va a estar después de la palabra deno. He was able to choose words from a computer screen. Y un computador es una máquina, machine. La respuesta en este caso sería B. Muy bien, pasemos a la siguiente. Pregunta, la número 13. His second book was A. Easier to read. B. For famous people. C. Very advanced. Muy bien, sabemos que hay dos libros y las palabras claves que necesito en este caso son second book, porque estoy hablando de una descripción. Muy bien. In 1998, his first book, ya encontramos el primer libro, which was about the universe, was very popular. But many people did not finish it because it was difficult to read. And difficult to understand. In 2005, o sea que esto es después del primer libro, he wrote a simple version called A Brief History of Time. Y el siguiente párrafo ya empieza con Before I Got Ill. So la información que necesito, por lo tanto, está después de 2005. Simple es una palabra clave en este caso. Es la segunda versión del libro y es la descripción principal de la segunda versión del libro. Simple significa en inglés simple o sencillo o fácil. En este caso, la respuesta adecuada sería A. Easier to read. La información, como les explicaba al principio, está literalmente dentro del texto, pero en algunos casos hay que aplicar conocimiento de sinónimos y palabras clave. No la van a encontrar literalmente, pero van a encontrar guías y referencias para utilizarla. Muy bien, 14. When did he start needing help to communicate? 1985, 1988, 2005. Lo que vamos a necesitar entonces es información relacionada con años. Voy a regresarme a la lectura, voy a volver a hacer skimming y scanning, y en este caso voy a centrar mi scanning en una fecha específica. Comienzo a leer. Aquí hay una fecha, 1985. He had an accident operation and lost his ability to speak. At first, he could talk only by spelling, lo cual significa que después de 1985 ya no pudo hablar. Lost his ability to speak. Ese es el momento en el que él empieza a necesitar ayuda. Por lo tanto, la respuesta correcta sería A, 1985. Y pasamos a la siguiente pregunta. Being sick, he decided to A. Help the planet. B. Be interesting. C. Get better at numbers. Muy bien. Palabras clave. Sick, decided. ¿Qué pasó después de que se enfermó? Él tomó una decisión. Muy bien. Vamos entonces a pasar a la siguiente sección porque creo que la información que leí en los párrafos anteriores no explicaba nada de esto. Before I got ill, my life was boring, he said. Muy bien, entonces estamos hablando de eventos anteriores a cuando se enfermó. Ill y sick son sinónimos. O sea que lo que voy a leer después en la siguiente oración es muy seguramente la información que necesito para contestar esta pregunta. But then, entonces o después, he had dreams about giving something good to the world. Darle algo bueno a las personas después de que se enfermó decidió hacer algo bueno por el mundo. ¿A qué suena eso? Suena como que quería ayudar a los demás. Mi respuesta entonces sería A. Help the planet.
Muy bien, pasemos entonces a discutir la última pregunta de la sección. Número 16. Dice, Hawking thought his dreams had come true thanks to his A, professors, B, family, C, company. Vamos a pasar entonces a leer la última sección. No recuerdo haber leído nada relacionado con números o con fechas o con enfermedades en esta pregunta y muy seguramente esa información estaría hacia el final del texto. Vamos a ver, entonces pasemos a leer después de la sección en la cual encontré la información de la pregunta anterior. Entonces vamos a empezar por aquí. So he began to improve his work and now we can understand the universe better. He said his success came from the help of his wife and children. Recuerden, ya habíamos leído las preguntas antes y sabemos que estamos buscando información básica. En algún momento una de las preguntas mencionó familia. La palabra familia como tal no está, pero wife and children, esposa e hijos, son personas cercanas, son parientes. Por lo tanto, la respuesta y las implicaciones con palabras como success, que por lo general success es éxito y éxito significa, no sé, realizar tus sueños, la respuesta sería B, family. La familia fue quien le ayudó, según él, a hacer realidad sus sueños. Muy bien. Esto concluye mi presentación sobre cómo utilizar recursos y estrategias para encontrar información literal dentro de una lectura para el examen del IFES en la sección 5 en inglés. Por su tiempo.